una nueva teletransportación y vaya sorpresa, tiene que ver con Juan David, un niño que tiene solo 10 años. Inscribió a su mamá, ella se llama Claudia, pero quiero que él me cuente por qué la inscribió y por qué quiere que se tranquilice. Así que acompáñenme para que él mismo me cuente de qué se trata. Hola, Claudia. Hola. Hola, Juan David, ¿cómo Hola, estás? Bien. Bueno, estoy gratamente sorprendido y muy contento de que seas tú el que haya inscrito a tu mamá. Quiero que me cuentes por qué quieres que tu mamá se tranquilice. Pues yo quiero que mi mamá se tranquilice porque quiero que se cambie de luz. Y si tú más o menos fuiste el que tuviste la idea, ¿qué te gustaría o cómo te gustaría que se viera tu mamá? Pues no sé, más moderna. ¿Más moderna? Ah, sí, la ves anticuada. ¿Qué tal, Claudia? ¿Ah? Bueno, Juan David, me la voy a llevar ahora para que sea una sorpresa también para ti cuando la veas, cuando ya le hagamos todo el cambio. ¿Te parece? Entonces nos vamos a teletransportar para presentarle a Juan David a su nueva madre. Así que nos vamos. Bueno, Claudia, estamos en el lugar donde vamos a poder escoger tu look para tener contento primero a Juan David, pero también para que tú aprendas un poco de todo lo que tiene que ver con tu nuevo look y tu nueva vida. Tengo que decírtelo, luces un poco aburrida. ¿Sí? Sí, señorita. Y no eres aburrida, tienes una buena personalidad, tienes una personalidad súper alegre y eso también deberías reflejarlo en tu forma de vestir. Normalmente yo me he visto con estilo casual, jeans, pantalones de drill, camisetas, camisas. Este es el perfecto, ya lo tengo claro. Me parece que Franklin tiene su forma de indicarle a uno y hacerle observaciones acerca de lo que debe vestir. Pues veo que el almacén tiene ahorita tendencias de mucho drapeado, de mucho estampado, como él dijo, y la verdad a mí me gusta el color. Los técnicos, los florales, los geométricos. Y tu silueta te ayuda a eso, porque cuando una mujer es delgada se puede dar el lujo de poder lucir estampado. Claudia, muy aburrida. Es una mujer que es joven, es una mujer que tiene un color de ojos lindo, es una mujer que tiene buena figura, pero está cubierta encima de una cantidad de piezas. Estoy buscando piezas mucho más livianas, piezas que la hagan ver mucho más imponente, por así decirlo, y de hecho mucho más joven. Bueno, Claudia, viene la parte que más me gusta y es lo que va a complementar el look que escogimos hoy para ti en la tienda, que es el pelo y el maquillaje. Vamos a hacer dos cambios. El primero, vamos a cortar un poco, y el segundo, vamos a poner un poco de color también en tu pelo y vamos a resaltar el color de tus ojos con un maquillaje bien preciso para ti. Pues siento que ha sido una experiencia diferente. Me gustó mucho la parte del cambio de vestuario. Creo que el cambio lo va a dar el corte. Claudia, increíble. Una actitud siempre de confianza, de querer hacer las cosas. El color y todo lo que hicimos con su vestir está increíble. Ya está lista, peinada, maquillada, para que la vean ustedes desde sus casas. Vamos a ver finalmente cómo quedó Claudia. ¿Feliz? Muy contenta. Bueno, esperemos que Juan David nos diga lo mismo. ¿Tú qué piensas que va a decir tu hijo? Yo pienso que le va a fascinar todo lo que hicimos hoy. Definitivamente el resultado es más que el esperado. Anímense, manden su foto, su historia de vida y estén aquí compartiendo conmigo un día entero. Inscríbanse a franquilízate@caracoltv.com.co y sé tú la protagonista de Franquilízate.